partido con valor doble para los de Moncho Fernández. Restan tres jornadas, Obradoiro ten 9 victorias y Obetis. Esto este sábado, Obradoiro mide ese Covetis no multiusos dosar, partido con valor doble para los de Moncho Fernández. Restan tres jornadas, Obradoiro ten 9 victorias y Obetis ten 8. Na primera vuelta, Obetis ganó por 5 puntos. Así que ganar este partido suponía finiquitar la permanencia. Hay mucho en xogo, pero a experiencia de Nacho Llobet, di que este partido hay que afrontarlo con tranquilidad. Es un partido importante, pero no hay que afrontarlo de manera diferente ni hacer ninguna locura. O sea, hay fórmulas que han ido bien y que las mantendremos. Y luego pues haremos el trabajo específico para este partido que se crea que haga falta. El saber que este partido es tan importante, pues puede pasar factura, pero bueno, los dos equipos, ellos saben que si no ganan aquí prácticamente están muertos. Por tanto, les esperamos que vengan al máximo, pero también sin duda pues es un partido que las presiones y el tema mental pues será importante. Y a lo mejor si conseguimos una pequeña renta, se vienen abajo, ¿no? No lo sé. O partido definitivo pola permanencia xogas este sábado no Sar. Se o Obradoiro lle gaña o Betis está prácticamente salvado e os andaluces condenados. A presión é un dos aspectos máis difíciles de manexar. Imos deixar a presión a eles. Como se fai iso, non? Ou imos recollernos a presión. Como se fai, non? O Sar chega un Betis reforzado o que non lle está tremelo pulso. Ha sabido disputar e competir moi bien nos últimos partidos, sendo partidos de máxima dificultad, ¿no? Frente ao Madrid, Barça e Valencia, ¿no? Moncho queda seco que lle transmiten os seus xogadores. En el trabajo en la pista los veo moi felices, moi contentos. Me imagino que ansiosos porque llega el sábado, que é o lógico nos xogadores. E entonces, bueno, eso me hace estar tranquilo, no verlos tan sonrientes. A Caldeira do Sar ten a última palabra na final pola permanencia. We just have to stay focused on what we can on the court, just kind of not let the game become too big or and play like it's just another basketball game, but at the same time we understand the importance of it. Dous meses despois de fracturar a tibia, Allen regresou á pista en Valencia con 9 puntos e boas sensacións. I feel pretty good. Each day has been getting better and better. The first game went pretty well. I got to play some minutes and get back into shape and get out there with the guys again. So I was very happy about that. Allen quere que a afección tamén sexa protagonista. Of course, yeah. The more fans we get, the louder it gets here, and it's always a motivation for us to go out there and play the extra bit harder when there's a full crowd. Cando Moncho Fernández reúne os xogadores para dar as últimas instruccións, o Sar será unha caldeira. Os aficionados volverán a xogar un papel determinante nun partido decisivo para conseguir a permanencia. Por eso el equipo es especial, por eso Lobos es especial, porque su afición es especial, toda la gente es especial. Entonces, no, al revés, yo creo que lo que nos da eso es ánimos e folgos. Y sabiendo que, bueno, pues que Sar va a ser la olla a presión de siempre, que es lo que esperamos, y que aunque eso pueda ser una presión extra en algunos momentos para nosotros, sabemos que es una gran ayuda también. A comunión entre a bancada e os xogadores. Ese momento no que o pabillón atrona é o que máis temen os adestradores rivais. Alejandro Martínez leva toda a semana mentalizando o seu. Yo creo que si está preparado, el que no está preparado no se va a subir al avión mañana, así que están todos preparados, seguro. Todos preparados. No Obradoiro, o exército de salvación está disposto para entrar en batalla.